arranque el partido. Ben Arfa. Entra en zona de peligro. Mbappé. El arco todavía tiembla. Paul Pogba recibe y toca de nuevo. Gabriel Paulista transporta la pelota a zona de ataque. Marquinhos. Mbappé. Viene el portero y sigue en juego. Orsay. Corta bien esa pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Memphis. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Javier Pastore. Pelota de Dani Alves. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y ahí le pega la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Angelit Marquinhos. Gran atajada, pero sigue con vida. Mbappé. Le saca la pelota que sigue libre. Hay saque de arco. Pueden ver la plasticidad del arquero para una atajada que debe ser nominada, seguro. Siga, siga, dice el... Vaya decisión que tiene el árbitro. Draxler. Se acerca a zona de ataque. Pelota de Dani Alves. Se puede venir el centro. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. ¡Mbappé! Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Di María buscando el rechazo de puño hacia afuera. Marquinhos. Mbappé. Hay espacio suficiente para avanzar. Le acaban de sacar la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. El centro ras. Marito, que empecemos 0 a 0. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento.
Era buena la intención, pero la... ¡La joya! Estábamos gritando el gol, Marito. Es que es increíble lo que ha errado. Nunca hay que adelantarse a nada. En el fútbol todo es posible. Hasta un gran error de este gran jugador. Marquinhos. Javier Pastore. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se acerca y crea peligro. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Thiago Aspas. De nuevo se apoya en su compañero. Se arma y le pega. Una muy buena tajada. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Pelota de Dani Alves. Aquí puede haber una oportunidad. Mbappé. Y le pega con un tubo. Ben Arfa. Javier Pastore. Lleva la pelota a zona de peligro. Mbappé. ¡Gol! Es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Christian Eriksen. Gabriel Paulista. Thiago Aspas. Transporta la pelota a zona de ataque. A la pelota. Ahí está Dybala. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Marquinhos. Pelota de Dani Alves. Javier Pastore. Ángel Di María. Entra el jugador y quizá tenga una. Le saca la pelota que sigue libre. Ben Arfa. Javier Pastore. Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. A usted. ¡Mbappé! Otro tiro de esquina. Angelito Di María la juega desde el córner. Marquinhos. ¡Marquinhos! Thiago Aspas.
Tienen la bocha y se van volando. Paul Pogba. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le pegó! ¿Habrán preparado algo para el córner? Eriksen busca compañero. Marcelo. Christian Eriksen. Es bueno el balón atrás. Le sacan el balón y se escapa. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas. Ha marcado un gol, está siendo uno de los mejores del equipo y un remate en el palo. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Se acerca y crea peligro. Ben Arfa. Di María, el segundo palo. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Zona de peligro. Por ahora se imponen los de atrás. Memphis. Le va a pegar, le sale un chancletazo. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Draxler. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Un hermoso pase de la joya de Dybala. Fácil recuperación del balón. Ben Arfa. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. A jugar el fútbol con las manos. Ben Arfa. No cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando partido tras partido. Y claro, con los compañeros que tiene. Le quiere pegar. Y su estilo de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. María buscando quien encuentre su pelota. El Fideo toca la bocha. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Y ahí le pega! Ese balón que queda en el muro del fondo. Mbappé. El balón está suelto. Saque de banda que puede darle ventaja. T
Darmian. Draxler. Darmian. Berhalfa. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. La cohesión de este equipo es formidable. La interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos, Mario. Sí, y principal técnico que, bueno, ha hecho las cosas muy bien y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes. Y con esto el marcador está 2-0. De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Entra el jugador y quizás tenga una. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Mbappé controla la pelota y sigue. Nadie logra llegar a esa pelota. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Mbappé, la tiene Berhalfa. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Ha sido una gran definición. Es que ni con escalera llegaba el arquero. Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Veamos otra vez ese gol. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta es realmente la que nos gusta a todos. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Memphis. Dybala. Entra en zona de peligro. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Si le pega, llegó Aspas, nos olvidamos. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Draxler. Dybala. Otra buena pelota, un compañero. Hoy está iluminado. Si le pega a Yago Aspas, nos olvidamos. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Thank you.
difícil recuperación del balón. Se acerca zona de ataque. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ya la mesa ha estado servida desde hace rato. Se va a escapar por la línea de cal. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Hay un espectáculo, Mario, formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto el folclore del fútbol? Y normalmente, y sí, normalmente siempre lo decimos, calor y color siempre baja de la tribuna. En 5 minutos sacan el cartelito. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Ben Arfa. Y lo dejaron pasar. Y sigue con la pelota. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. El árbitro le está sumando 4 minutos más al partido. Ben Arfa. Corta bien esa pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Pase interceptado. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Draxler. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se abre camino sin problemas. ¡Ahí está! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Buena victoria, más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. ¡Mbappé! Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Mbappé! Darmian. ¡Ben Arfa! Mbappé, la tiene Ben Arfa.